Buenas noches, bienvenidos a Conexiones en este miércoles 14 de septiembre de 2016. Saludos a quienes están con nosotros en el oriente del país a través de la señal abierta de Canal 23 en los cuatro departamentos. También a quienes nos acompañan a nivel nacional a través de las señales de los servicios de cable de Claro y Tigo. Les recordamos que también se transmite la entrevista a través de Facebook, esto es en el fanpage de Will Salgado. Ahí encuentra esa posibilidad de transmisión en vivo de la entrevista de Conexiones con William Meléndez. Vamos a tener habilitados nuestros dos números de teléfonos en el segundo segmento de la entrevista, 22630023 y el 22649179, para que ustedes participen con su comentario o la pregunta. Los temas a analizar esta noche: el caso Funes y asilo en Nicaragua, la creación de la unidad antiimpunidad en la Fiscalía General de la República, el respaldo de un grupo de embajadores al fiscal general, las consecuencias que esto puede tener para la cooperación internacional hacia El Salvador, desde luego, la petición de James McGovern hacia el fiscal, que pide acciones directas para el caso de Chepe Diablo, quien es conocido más bien como José Adán Salazar, identificado como Chepe Diablo, el rumbo de la economía, la eficiencia y la transparencia de los recursos públicos, los subsidios y el Producto Interno Bruto, que ajustado nos está indicando que la economía está peor de como nos han venido diciendo en los últimos años. De esto vamos a conversar con nuestro invitado. Está con nosotros acá en nuestros estudios en San Salvador, Jorge Dabú. Él es un reconocido empresario de nuestro país y ex presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEL. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Es un gusto. Un gusto, William. Un gusto también estar en tu programa y con toda la gente en el calorcito de Oriente. Perfecto, gracias nuevamente. Antes de iniciar, quiero recordarles a ustedes nuestro patrocinador principal de la entrevista, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajo, con 19 sucursales a nivel nacional. Está una sucursal cerca de ustedes, en la zona occidental, en la zona central para central y en el oriente de nuestro país. Dicho esto, pasamos a la entrevista. Jorge, para comenzar, a ver, el caso Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, un asilo express de prácticamente de 24, 48 horas, resuelto tras una petición casi de forma inmediata. El proceso que continúa acá en nuestro país, obviamente no parece que haya señales de que el expresidente Mauricio Funes vaya a estar dentro de este proceso, aunque ayer se conocían declaraciones que advertían de la posibilidad de que la defensa de él, decía, él puede venir a nuestro país si se le requiere. Lo que, digamos, un poco le genera a uno la inquietud de qué tan cierto puede ser de que él pueda venir si está asilado en Nicaragua. Pero bueno, un poco la impresión inicial. Bueno, mira, yo creo que lo que ha pasado con el expresidente Funes era algo bastante de esperar. Desde el principio de su trabajo como presidente y a lo largo del trayecto, amén de que muchos no querían ver la realidad que estaba detrás de la figura del presidente, lo que ahora estamos viendo es lo que a voces se escuchaba a través del periodo del presidente. Lo que vimos de parte del gobierno de Nicaragua y específicamente del señor Ortega, que es quien maneja todas las instituciones, fue algo inédito. De hecho, hablaban y lo leí en un medio de comunicación, que habían personas que habían pedido desde hace más de un año un asilo en Nicaragua y no se había resuelto, y en el caso del expresidente Funes se resolvió en cuestión de horas. Y eso es parte de los mecanismos con los cuales funcionan este tipo de gobiernos autoritarios que irrespetan la institucionalidad y la democracia, utilizan las instituciones para su propio beneficio, para hacer este tipo de cosas. Es como el encubrimiento, cuando los delincuentes se encubren entre ellos. Más o menos es lo mismo que está sucediendo en estos momentos. La participación, ¿cómo le sentó a usted la participación del FMLN en medio de todo esto? Porque bueno, fue clarísimo, el secretario general Medardo González admitió públicamente, ¿no?, la semana pasada, que efectivamente había habido gestiones directas del FMLN por las buenas relaciones, desde luego políticas, ideológicas que hay con Daniel Ortega, las buenas gestiones, pero además de eso, la recomendación de la dirigencia del FMLN para decirle a Mauricio, no te vengas porque aquí puedes ser humillado políticamente. A ver, lo primero es, qué vergüenza que un partido político, el partido político en el gobierno, le está recomendando a alguien que puede ser enjuiciado por corrupción, es decir, un corrupto puede ser enjuiciado por corrupción, le está diciendo escapá, huí.
cuando debería estarle diciendo afronte la ley, sea responsable, haga lo que corresponde. Lo que eso te dice es que ellos tienen una doble cara para, especialmente para este tipo de cosas. Están encubriendo delitos o están descubriendo posibles delitos y lo están haciendo de manera abierta. Y los salvadoreños ya nos acostumbramos al descaro, a la sinvergüenzada con la que los políticos están haciendo las cosas, y esto es el colmo de la violación, de la separación de los poderes, del respeto a la institucionalidad y, por supuesto, el respeto a la ley. Pero viene la pregunta. Si tú ves las noticias hace 15 días, no me quiero ir más lejos, ¿qué decía el FMLN? Ay, que don Mauricio Funes vea qué hace. Nosotros no podemos decir nada ni responder por nada de parte de él. Nosotros no podemos meter las manos al fuego. Y luego cambia. Si queremos pensar mal, bien pudiéramos pensar que esto se debe a que el presidente Funes sabe cosas que les ha de haber dicho: miren, si a mí me llegan a agarrar y me llegan a llevar ahí, yo voy a empezar a contar las cosas que sé. ¿Usted cree que da como para especular un poco sobre ese, a ese nivel? Es que ese cambio de actitud, si ellos hubieran estado siempre firmes defendiéndolo a él, amén de los casos de corrupción que se le pueden imputar. Porque miren, yo no sé si la gente entendió todo lo que salió en las noticias. Le encontraron 150 camisas, por ejemplo. Esas camisas pueden costar $300, no las 150, cada una de ellas. Los zapatos que estaban ahí valían $2,000 cada uno de los ciento y pico de pares de zapatos. Entonces, cuando tú empiezas a hacer la cuenta de lo que él tenía, de lo que él ganó como presidente y de lo que tiene al final, sencillamente las cuentas no te cuadran. O sea, ganó la lotería en Estados Unidos y no nos ha contado que se sacó la lotería en Estados Unidos, o tiene algún abuelo que le hizo una herencia que nadie nos imaginamos, o hay algo raro en todo esto. Y por eso te digo que ante esa situación es un suicidio político que el FMLN lo esté defendiendo, a menos que, y con esto cierro, Funes tenga en su cabeza información de cosas que puedan dañar al mismo partido FMLN. O sea, tanto como para que el costo de dejar de respaldar a Mauricio Funes implique que este entonces revele información, digamos, si se miden en términos de costo, puede ser más alto el costo, quitarle el respaldo y que revele información, tener que pagar el costo político y podría ser hasta electoral. Es que ese es todo. Ahí, a ver, el único interés del partido en el gobierno, el único, y lo subrayo, la palabra único, es el poder total. A ellos no les importan los pobres, por más que digan que son el partido de los pobres. Si hoy hay más pobres, si hoy los pobres ya les quitaron el subsidio de la energía eléctrica, ya les quitaron el subsidio del gas, las escuelas están dañadas, la inseguridad sigue creciendo, no me van a venir a decir que eso es por los pobres. Entonces yo creo, sin duda alguna, que este es un tema electoral y de poder, nada más. O sea, el FMLN, ¿cree usted que puede enfrentar las consecuencias políticas electorales 2018-2019? Por supuesto, ya lo empezamos a ver en las encuestas, que han empezado a caer de una manera dramática. Después de haber estado en 50-60% de aprobación, hoy están abajo del 20%. ¿Qué quiere decir? Que la gente ya se dio cuenta que era una falacia, era falsedad todo lo que se estaba diciendo. Eso es lo que está pasando. Jorge, ¿qué nivel de confianza le da a usted la institucionalidad? Y para ser concreto, el caso del papel de la Fiscalía General de la República alrededor de este caso. A ver, yo siento que el fiscal, llegando a la silla de la Fiscalía, se tuvo que encontrar con un montón de casos, digamos, gordos. Tema del presidente Funes, el tema del expresidente Saca, el tema del Chaparral, los temas del exfiscal general de la República. O sea, todos son casos, digamos, importantes. Y eso ha generado, digamos, inquietud en la clase política, preocupación en la clase política, pero creo que el fiscal general de la República se ha sabido mantener al nivel del reto
que esta realidad le está imponiendo. ¿Usted cree que está llenando las expectativas que puede tener la población en términos del combate a la corrupción de el compromiso? Porque él está trabajando y operando con el mismo presupuesto, con las mismas condiciones de infraestructura que han tenido todos los fiscales. Que no alcanzan, sí. Pero ha generado esperanza. Este pueblo ha perdido la esperanza en los políticos, ha perdido la esperanza en sus representantes, ha perdido la esperanza en sus diputados, y entonces un funcionario que venga y haga lo que corresponde genera esperanza. Y mira, no hay fuerza más grande que lo que puede hacer la sociedad en términos de opinión, de apoyo y de esperanza para que un funcionario haga su trabajo. Y te pongo un ejemplo bien claro, con esto cierro. En Estados Unidos, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son de por vida, hasta que se mueren, electo, claro, y hasta, claro, que se muere. ¿Por qué? Porque eso le genera un compromiso con la sociedad, porque sabe que no tiene que irle a pedir cacao a un diputado para que lo elija o para que no lo elija, y hacen su trabajo y lo hacen conforme a ley. Y ese es el mismo efecto que tiene el respeto de la sociedad, la esperanza de la gente. Eso es lo mismo que genera en un funcionario, hacer las cosas correctamente en la medida de sus posibilidades. Hasta este día, ¿usted cree que el fiscal general Douglas Meléndez se está ganando ese espacio? Hasta este día, y mira, a mí no me gusta hablar de las personas, a mí me gusta hablar de las instituciones, ni para bien ni para mal. Ahora, pero es que es imposible en este caso particular, porque estamos hablando de hace meses para atrás, meses hacia adelante, un nuevo fiscal con el mismo andamiaje institucional, o sea, y ha habido un cambio, o sea. Definitivamente, pero un andamiaje institucional te puede apoyar o te puede sabotear. Por eso hay que reconocer el fiscal, por supuesto, como cabeza, pero el equipo, por supuesto, que está apoyando este esfuerzo, porque si tuviera, digamos, un segundo o un tercer nivel institucional que no quiere, es bien difícil que las cosas funcionen. No sé cómo estará, pero sí creo que hay que darle el beneficio de la duda. Ha generado esperanzas. Este no es un tema de poner la mano al fuego por cualquiera, pero hay que apoyar a la gente que está demostrando que quiere hacer bien las cosas. Y el fiscal creo que se ha ganado ese espacio. ¿Cuál es su interpretación por la denuncia que el fiscal hizo? Creo que todo el mundo nos quedamos un poco así. Bueno, lo está denunciando el fiscal, pero además él es el fiscal, también puede actuar. Pues, es decir, la semana pasada entiendo que él no estaba en su vivienda cuando ocurrió esto, estaba fuera del país. Llegó una patrulla a su vivienda y él denunció que lo que hubo un intento de, no sé si llamarle allanamiento, registro de su vivienda, de sus vehículos. Pero bueno, él hizo la denuncia pública. ¿Ante qué estamos? A ver, los gobiernos totalitarios, porque eso es lo que nosotros tenemos, aunque algunos no quieran aceptar el adjetivo o no quieran entender lo que significa, un gobierno totalitario es el que quiere el poder total, el control total de las instituciones. Y en todas partes del mundo, en Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela, en los lugares donde tú vayas y veas un gobierno totalitario, utilizan la fuerza del Estado para amedrentar a sus opositores. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Este no es solo al fiscal, esto se lo hicieron a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se lo han hecho a otros expresidentes de la República. O sea, esto no es que hoy al fiscal se lo han hecho, estas son costumbres viejas, malas costumbres viejas de gobiernos totalitarios. Y lo que ellos están haciendo ahorita va de la mano ¿con qué? Con las manifestaciones que ponen gente a decirles un montón de cosas a los magistrados, con otras que ponen hasta niños de las escuelas a poner rótulos que ni saben lo que dicen los rótulos con tal de estar agrediendo y atacando. Es decir, ellos son eficientes y eficaces en sus planes totalitarios de toma de control de las instituciones y para eso son muy buenos. Ojalá si fueran para los temas económicos y sociales en el país. Usted observa en todo esto una articulación, porque uno pensaría entonces, ¿hay una estrategia? ¿Usted ve una estrategia en el caso particular del FMLN cuando hace las protestas contra la Sala de lo Constitucional en el caso de cómo pudo haber actuado la policía? O sea, yo no tengo duda que aquí las cosas no suceden por casualidad, William. No podemos, digamos, pensar que este tipo de cosas son aisladas o no tienen relación. Es más, si tú te das cuenta en las fotografías de los grupos que llevan para distintos actos, te vas a dar cuenta que vas a ver un montón de caras repetidas. A veces los rótulos los tienen al revés porque ni saben lo que andan haciendo, sencillamente les pagan. Cuando estábamos en ANEP y nos llegaban a hacer manifestaciones, enfrente de ANEP se parqueaba un vehículo azul, sedán, se bajaba una persona y les empezaba a pagar a todos los que llegaban ahí.
Entonces, ¿que a la vista de todo el mundo? A la vista. Ahí a la vista de todo el mundo. Es más, nosotros guardamos fotos de esas cosas. Entonces, a lo que quiero llegar es que estas cosas no son por casualidad. Este es un gobierno que hace este tipo de cosas para tratar de lograr intimidar a quienes pueden estorbarle en sus planes. Ahora bien, en este contexto hemos visto este tweet que subió este día Bernard Gersit, donde él dice, grupo de embajadores internacionales apoyando al fiscal y todos en la Fiscalía General con su trabajo contra la corrupción. Claro, alrededor de estas cosas no es una simple fotografía, o sea, está un grupo de embajadores de países que han sido amigos de El Salvador, amigos y que son cooperantes a la vez. Colombia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y España. Le están diciendo al fiscal, lo apoyamos a usted, no aceptamos lo que están haciendo, siga con su trabajo, estamos de su lado. Y es lo que la sociedad le ha dicho también, hágalo. El Salvador necesita que se haga su trabajo. Y ese es el mensaje que estamos viendo ahí. El día de ayer, yo tuve una reunión con algunos de esos embajadores y todos expresaban lo mismo. La preocupación de cómo se está atentando contra la institucionalidad de este país y lo importante que es apoyar a las personas y a las instituciones que están haciendo bien las cosas. Y ese es el mensaje. La clase política del país, ¿cómo ve reaccionando? Digo, porque el fiscal en algún momento determinado decía, bueno, que se sentía solo. Eso lo dijo hace unos 15 días atrás, un poco más. Que se consideraba solo, se sentía solo, pero bueno, todo el mundo decía, bueno, pero si la población está aplaudiendo de alguna forma, está dando el beneplácito a lo que él está haciendo, pues es suficiente que la población lo apoye. Pero, ¿cómo ve la clase política actuando alrededor de lo que está haciendo el fiscal? La clase política en general. A ver, yo creo que es importante lo que tú explicabas. La comunidad internacional es importantísima. Aquí está la foto. La sociedad civil, Aliados por la Democracia y un montón de instituciones han salido apoyando no solo al fiscal general de la República, sino también a la Sala de lo Constitucional. Los partidos políticos siempre se ponen inquietos cuando instituciones como la Fiscalía, la Corte o Probidad hacen su trabajo. Obviamente. A mí no me extraña que haya inquietudes y bueno, en eso no me meto, tal vez voy a esperar, voy a ver desde la gradería a ver qué pasa. Me parece que es una reacción normal de los políticos. Lo que no es normal son los ataques. Eso no es normal y no es aceptable y como sociedad no podemos permitirlo porque si se rompe la institucionalidad del país, lo poco que tenemos de democracia la perdimos. Y esa es la parte que creo que merece atención. Bueno, cuando regresemos, quiero su opinión también porque se ha confirmado la creación de una unidad especial anti-impunidad. Esto es a nivel de la Fiscalía General de la República. En Twitter ya hay quienes están diciendo, bueno, estamos ante una CICIES. Es decir, como se le llame, pero hay una unidad que se ha creado al interior de la Fiscalía General de la República. Me gustaría escuchar la opinión suya. Vamos a ir a la pausa. Recordamos a ustedes nuestro patrocinador de la entrevista Conexiones con William Meléndez, Almacenes Bomba, con 19 sucursales en todo el país, en Occidente, en la zona central para Central y en el Oriente, Bomba de explosión de precios bajos. Regresamos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días.
Bien, continúa con nosotros en nuestros estudios en San Salvador, Jorge Dabú, empresario, expresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Jorge, le decía en el segmento pasado, el fiscal general anuncia la creación de una unidad especial anti-impunidad, es lo que tenemos acá proyectado. Dice Douglas Meléndez, anunció esta mañana, este miércoles, la creación de esta entidad durante una videoconferencia con el Wilson Center de Washington, Estados Unidos, un importante tanque de pensamiento norteamericano. No hay más detalles en esta nota que publica el diario de hoy, pero en esencia estamos hablando de una unidad especial anti-impunidad. A ver, opinión. Tú sabes que ahorita, cuando el fiscal quiere hacer una investigación de algún funcionario, por ejemplo, de algún exfuncionario, y tienen que ir a hacer las evaluaciones financieras, tienen que pedirle a la superintendencia del sistema financiero un auditor o un apoyo. Y el gobierno no solo le corta los recursos, sino que muchas veces le presta, hoy sí, mañana no, a la gente, a los peritos, a los especialistas, que pueden ser un instrumento valioso para las investigaciones. Entonces, yo creo que esta idea de tener su propio equipo, y si es que va por donde yo te estoy diciendo, es tener un equipo que pueda estar trabajando permanentemente en el tema anticorrupción, antiimpunidad, que es uno de los graves problemas que tenemos. El corrupto es corrupto porque sabe que tiene grandes probabilidades de salirse con la suya. Cuando el corrupto sepa que es más difícil, vas a reducir la corrupción en el país. Y ese es un poco el esfuerzo que se está haciendo y creo que es importante. Me imagino que a estas alturas el fiscal tendrá algún respaldo en cooperación, convenios de ayuda financiera, porque digo, hacer lo que se... agregar una unidad implica más recursos financieros y lo que menos tiene la Fiscalía General de la República es dinero, ¿no? O sea, nosotros, como Aliados por la Democracia, la próxima semana vamos a llevar a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley en donde por lo menos el 30% del impuesto que nos clavaron a las telefónicas, de las llamadas telefónicas, que son como 70 millones, por lo menos el 30% debería pasar a la Fiscalía General de la República. Si ya nos están metiendo la mano en el bolsillo para sacarnos dinero y no sucede nada, hombre, por lo menos ayudemos a financiar a las instituciones que están funcionando. Pero esto tiene que ver también con tener un presupuesto independiente, William, que eso es bien importante para el caso de la Fiscalía. Ahorita no hay un presupuesto independiente. Ahorita el ministro lo puede penalizar si se porta mal o premiar si se porta bien. Y eso no puede ser así. ¿Tampoco verían ustedes viable que presupuestariamente dependa la Fiscalía de Corte o del órgano de justicia en general? No, porque lo que estás haciendo es cambiándole patrón nada más. En lugar de que el patrón sea el ministro de Hacienda, hoy el patrón va a ser la Corte o el presidente de la Corte. No, tiene que tener su propia independencia. No estoy diciendo que se le va a dar el mismo presupuesto que la Corte. La Corte tiene el 6%, estás hablando de 280, constitucional. Pero qué tal si fuera el 1.5 o el 2. Estaría hablando de 80 millones. Entonces eso es una cosa razonable para el presupuesto que necesita la Fiscalía. Debe ser independiente. Es lo correcto para darle independencia en el actuar, tenés que darle financiamiento también independiente. Ahora bien, para ir cerrando un poco sobre estos temas y pasar luego a la parte estrictamente económica, pero antes de eso, evaluación, observaciones que hay sobre, por ejemplo, los planes de seguridad, lo que está en desarrollo en este momento. Algunas estadísticas que se han arrojado este día indican un promedio de asesinatos que puedan dar más o menos por los 13, 14 asesinatos diarios. Es decir, de repente hay una espiral de incremento de asesinatos diarios, pero en algún momento hay comunidades que están respirando un poco más, poquito más de tranquilidad, en tanto hay más operativos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. Pero bueno, ¿cuál es la evaluación que tienen ustedes como empresarios, desde luego, y que a ustedes, debo entender, lo que más les ha impactado también tiene que ver con la parte de las extorsiones, ¿no? A ver, mira, este tema de la seguridad, ellos hacen cosas que se ven comunicacionalmente buenas, pero que en la práctica no traen resultados sostenibles. Tú mismo me estás dando ahorita 13, 14 muertos diarios. Quiere decir que estamos en los mismos promedios antes de la tregua, antes de todo el lanzamiento de los supuestos planes de seguridad. Es decir, ellos son especialistas en el engaño mediático. Esa es la especialidad del gobierno, el engaño mediático. No están teniendo resultados y es sencillo. No están haciendo las cosas que hay que hacer. Nosotros trajimos a Rudolf Giuliani,
ya va a ser hace 3 años. Yo estuve en la reunión cuando Rudolf Giuliani le dijo al vicepresidente de la República, hay que hacer estos 6 ejes de acción. El gobierno le dijo, por favor, envíenme una cotización para estos temas. Él lo mandó, y no solo mandó la cotización, que yo la tengo porque como nosotros lo trajimos, vino a través de nosotros. No solo manda la cotización, sino que le dice, con todo lo que yo le estoy ofreciendo hacer, le garantizo que en 10 meses usted va a tener control sobre la seguridad de su país. Voy a dejarle sus instituciones funcionando como deben funcionar, su policía haciendo un buen trabajo y una organización que resuelva los problemas, no que los encubra. Llevamos 3 años de eso. ¿Y sabes cuánto era el presupuesto? Menos de la décima parte de lo que gastan cada año en tonteras que no funcionan. La décima parte, creo, de lo que están recogiendo ahorita con este impuesto de telecomunicaciones. O sea, ni siquiera era una inversión que ellos podían decir, es absurdo, no lo podemos hacer. No es cierto. Sencillamente no les interesa. Cuando la gente tiene hambre, acepta cualquier cosa del gobierno. Cuando la gente tiene inseguridad, acepta cualquier cosa del gobierno. Cuando la gente se siente sin oportunidades, acepta. Y esa es la forma en la que funcionan estos gobiernos. Ponen a la gente en una situación tal que las estupideces que después se les ocurren, que suenan bien, pero que lo único que están haciendo, que están tratando de hacer, es implementar más su modelo totalitario en el país. Y lo hacen a costillas de que la gente pase hambre, sufra, tenga desempleo y tenga inseguridad, porque eso les permite inventar leyes y hacer propuestas para resolver eso. Ahora, el sector empresarial, ¿qué es lo que más le está golpeando en este momento en la parte estrictamente de seguridad? ¿Tiene que ver con la extorsión, la violencia en general o qué? La extorsión es complicada. También hay muchos, por ejemplo, redes de distribución en el país que se han tenido que echar para atrás porque sencillamente no van a poner en riesgo a su gente, a su personal en ciertas zonas o en ciertas áreas en donde hay que pagar la extorsión para poder entrar. Ese es quizás el tema más importante, pero el tema de seguridad no es lo más importante. Lo más importante es la vida de la gente. Lo más importante es que la gente sepa que su hijo se fue al colegio, que va a regresar tranquilamente de la escuela, que su esposa se fue a trabajar, que su hijo está haciendo y que van a regresar a su casa. Esa seguridad, esa tranquilidad es, William, sin duda alguna, lo más importante en lo que se debería estar trabajando ahorita. Bueno, hablemos de los temas económicos. Me llamaba la atención una publicación de la prensa gráfica de este día y que tiene que ver con CEPA. Dice, CEPA sigue sin definir el modelo para que Puerto de la Unión sea operado. Es decir, ¿qué es lo que está pasando alrededor de la actividad económica del país? Pero partamos de este caso concreto del Puerto de la Unión. Yo fui director en CEPA hace 8 o 10 años. Y estuve como director como 6, 7 años y es en realidad frustrante ver cómo la ideología y la incapacidad juntas son una bomba de tiempo para el desarrollo y para el progreso de este país. Es penoso que estemos pagando intereses sobre el préstamo que recibimos, haciendo que se dañe un puerto porque están a la orilla del mar que está constantemente dañándose con necesidades de inversión y de mantenimiento, y peor aún, sin un barco que llegue a generar negocio y a generar desarrollo económico. Es una vergüenza que nos pasen este tipo de cosas, pero desgraciadamente es la manera en la que se ha venido operando muchas cosas y es una pena en realidad que esto nos siga sucediendo con tantos retos que tenemos. Esto del Puerto de la Unión no tiene un pecado original que tenga que ver con, digamos, un buen nivel de estudio técnico que soportara si era necesario construirlo o no. El pecado original fue que lo tenía que haber construido no El Salvador con nuestros impuestos, sino el que lo iba a venir a operar, porque el que lo iba a venir a operar lo iba a hacer a su medida, como lo iba a necesitar, iba a asegurar y a garantizar que los barcos venían. Dubai Ports,
¿Qué fue lo que Dubai Ports trataba de hacer? Ellos trataban de venir, construir, hacerlo, traer los barcos y hacer que el negocio funcionara. Pero no, en ese momento fue el expresidente Saca que tomó la decisión equivocada de meter la plata de la gente, de los impuestos, a construir un puerto sin saber a quién vas a traer. Es como que te pongas a hacer una pista de carrera de Fórmula 1, si aquí no existe ni un piloto de Fórmula 1, ni hay ni un carro de Fórmula 1, y no va a venir nunca un piloto de Fórmula 1 a correr en la pista. Entonces, no podés hacerlo de esa forma. Primero se busca ese gran operador de barcos, de carga, que viene y dice, me interesa. Ellos qué estaban pensando, que como que estaban vendiendo la casa de tu abuelita. Y no, y que tienen el corazón y vale tanto, y yo la quiero tanto esta casa, deme tanto. No, el éxito de un puerto no es lo que te van a dar. El éxito de un puerto es que venga carga, que se mueva mercadería, que vengan impuestos, que se generen empleo, que haya más producción, que haya más inversiones. Entonces no entienden el concepto, no entienden los conceptos básicos de la economía y cómo funciona un país y un proyecto como esto. No es construir y después decir, vaya, venga y cómpremelo. Yo, ¿para qué te voy a comprar si lo has hecho mal? No hiciste estudios, no sabes lo que hay que hacer en el puerto y a mí no me interesan las condiciones en las que me lo querés dar. Y eso ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido este puerto por mucho tiempo. Ahora, pero ¿pudo haberse puesto a operar el puerto de la Unión? ¿Podría ponerse a operar? Digo, porque uno observa las competencias que hay alrededor de este rubro, ¿no? Panamá, con toda la ampliación que ha hecho con barcos de mayor calado, Sí, lo que los pasa es que puertos inmediatos de Guatemala o del otro lado de Honduras también, modernizando su infraestructura, ¿no? O sí, sea, pero esto tiene ya 5 años, 6 años de ser parqueo nada más. Entonces, en su momento, fíjate que yo estuve en una reunión en la casa presidencial cuando llegó la gente de Evergreen y la gente de Dubai Ports que dijeron, nosotros estamos interesados en el puerto, pero las condiciones que nos están poniendo son absurdas. Nunca se preocuparon por cambiar o por mover ese tipo de cosas y el resultado es que ahora tenemos un puerto ahí, embancado, desgraciadamente. hoy se está hablando incluso de retomar un tema que, bueno, esto tiene de años, de la posibilidad de que se pueda reactivar un tren. O sea, La trocha ya se la robaron la mitad de la trocha del país. Los terrenos donde está la trocha ya están invadidos. La trocha de El Salvador es diferente a la trocha de Guatemala y diferente a la trocha de Honduras. La trocha es las rieles del tren, la donde línea corre, que la línea normalmente del conocemos tren. nosotros. Entonces, a mí me da pena este tipo de cosas. Claro, si vos vinieras un donativo de alguien o un proyecto internacional que lo va a hacer, bendito sea Dios. Pero si el Estado se va a meter a hacer esas cosas, vamos a tener otro elefante blanco que no va a funcionar. Y menos con un gobierno como el que tenemos ahorita. Mucho menos. Preocupan esas. Esas no son noticias que alegran, son noticias que preocupan porque te va a pasar lo mismo del puerto. Por no planificar bien, por no hacer bien las cosas. ¿Qué es lo que requiere en este momento la economía de este país para poder salir adelante, para tener mejores niveles de crecimiento económico? Es decir, ¿seguimos a la saga en crecimiento económico a nivel centroamericano? ¿Seguimos a la saga o a la Latinoamérica. cola también en la parte que tiene que ver con la atracción de inversión extranjera directa, ¿no? Si nos comparamos en Centroamérica, estamos al final. ¿Cuáles son digamos, los puntos neurálgicos en los que se debería trabajar? Y a lo más importante es la confianza. No hay nada más nervioso que un billete de a $100. Y se va a ir donde lo traten bien. Hay miles de países, perdón, hay decenas de países que están buscando inversión, que te generan confianza, que tratan bien al inversionista. Si no hay confianza, si no hay seguridad jurídica, el dinero, las inversiones se van para otro lado. Y esa es una parte de lo que choca con esta ideología y con esta visión del mundo fracasada, porque ha fracasado siempre. Fíjate, y este es un dato importante. Yo me recuerdo que en varias oportunidades los personeros del FMLN decían, no, miren, si nosotros vamos a hacer socialismo con Loroco, socialismo a la salvadoreña, decían. Eso es lo que decían. Estoy seguro que los amigos que nos están oyendo se acuerdan de esas frases célebres. Con sabor a arepa de Venezuela, con sabor a arroz de Corea del Norte, con sabor a tabaco de Cuba o con sabor a Loroco en El Salvador, ha fracasado siempre. Ese modelo
No existe en el planeta Tierra un lugar del planeta donde haya funcionado. Sencillamente porque lo único que hace es tomar control total del país. No genera desarrollo, no genera oportunidades de empleo, no genera oportunidades para la gente, sencillamente genera control total de la sociedad, de los medios de producción, y eso al final lo que trae es las desgracias que hemos visto alrededor del mundo. Bueno, haremos otra pausa comercial cuando regresemos. Me interesa que hablemos de este tema que puso en perspectiva Diario El Mundo. Dice: gremiales critican el riesgo de default en pago de la deuda. Ustedes en algún momento, cuando usted estaba en la presidencia de la ANEF, también lo plantearon de esta amenaza que había para octubre. El periódico electrónico El Faro también lo retomó hace como un mes más o menos, advirtiendo de esa posibilidad. Pero bueno, hablaremos de esto después de la pequeña pausa comercial. Reiteramos a ustedes, nuestro patrocinador principal está Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Está una en cualquier lugar donde usted sea, en Occidente, zona central para central y en el oriente de nuestro país. Volvemos. Bien, estamos en el último segmento de la entrevista Conexiones. Jorge, dos temas puntuales, y creo que si nos alcanza el tiempo podemos hablar de otros adicionales. Pero bueno, este que tiene que ver, las gremiales que critican el riesgo de default en el pago de la deuda, y el otro punto que me interesa también que abordemos tiene que ver el Producto Interno Bruto, porque bueno, la modificación de los parámetros del PIB implican que estamos peor de lo que habíamos pensado. Pero bueno, hablemos del caso de default.
¿Esto es una situación inminente o todavía se puede hacer algo? Permíteme que te explique primero lo del PIB, porque eso me va a ayudar a explicarte mejor esto. De acuerdo. A ver, el Producto Interno Bruto de un país es todo lo que todas las personas del país producen en bienes y servicios en un año. Es decir, todo lo que se genera en El Salvador de economía en un año, ese es el Producto Interno Bruto. Desde hace varios años, el gobierno viene maquillando los datos cuando nos dice, el país creció 2.5. Mentira, no creció 2.5, creció 1.7. El país creció 2.6. Mentira, creció 1.4. Entonces, cuando vos vas sumando todas esas mentiras, lo que resulta es que hoy el Producto Interno Bruto que nos dicen que es el que tenemos, no es verdad, sino que es 15%, 14.5% menos de lo que nos han venido diciendo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que todos los salvadoreños no producimos 24 mil millones de dólares al año, sino que producimos 21 mil millones de dólares al año. Te estoy dando números gruesos. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Traduzcamos eso para que la gente lo entienda. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Primero quiere decir que la deuda que los salvadoreños tenemos por nuestros gobernantes, toda la deuda que ellos han venido acumulando, ya no es del 50 ni del 60%, sino que es del 70 o 75%. Es decir, ha subido dramáticamente porque la cantidad de dinero que se supone que estamos generando como país es más pequeña y por lo tanto la deuda en base a ese valor es mayor. O sea, la proporcionalidad se dispara. La proporcionalidad se dispara. Pero ¿Y esto qué implicaciones tiene en el caso puntual de deuda? ¿Que somos menos sujetos de la posibilidad de que nos presten cuando tú vas, sea más caro el crédito? Varias cosas. Número uno, la deuda es más cara, porque vos ya estás bien endeudado. Es como que vos tengas una deuda en el banco por 10 mil dólares y no la podés pagar y querés ir a hacer otro préstamo, te la van a cobrar bien caro porque sos una persona riesgosa para pagar. Entonces eso le pasa al país también cuando suceden estos temas. Eso, pero lo más importante, que esto es creo que lo que más le preocupa al FMLN y al gobierno, es que ellos dicen que aquí en el país no pagamos impuestos los salvadoreños, los que pagamos impuestos. Cuando tú arreglas esto, resulta que nuestra tasa de contribución de impuestos sube del 16 al 19.3. Somos el segundo país de toda América Latina que más impuestos paga, solo después de Bolivia o Ecuador, no recuerdo cuál de ellos, que tiene impuestos a los bienes minerales, a la explotación mineral. De lo contrario, somos de los países que más impuestos paga en América Latina. Entonces, la canción esa de la evasión, de que no pagan impuestos, se les cae, se les va como agua entre las manos. Pero ese es un argumento que está latente en este momento. Por supuesto, y no tiene sentido. El tema de la ilusión de la evasión fiscal, Sí, lo que pasa, ¿sabes qué es? Que cuando ellos entran en el poder, había 40% de informalidad, 42% de informalidad. O la informalidad del 60, 65. Entonces, tanto ha incrementado la informalidad. Así es, la informalidad. ¿Qué quiere decir? O sea, que en lugar de formalizarse, claro, y que la gente pague impuestos, hay más gente informal. Ellos son especialistas en expulsar formales a la informalidad. ¿Por qué? Porque acosan, porque están con leyes absurdas, porque están cobrando impuestos fuera de lugar. Ya la gente ya entendió que los impuestos no llegan a donde tienen que llegar. Jorge, pero no lo que se esperaba en el pasado, hace años atrás, era que se tratara de llegar al sector de informales. Pero también había que generar condiciones para estimular y que este sector informal se sintiera atraído y decir, bueno, vale la pena formalizarnos. Sí. También se suponía que iba a ser una política clara para poder ampliar la base tributaria, por ejemplo. También te dijeron que iba a haber la fábrica de empleo, también te dijeron que ya no iban a haber más pobres, también te dijeron te vamos a dar los subsidios. Todo eso son cosas falsas. La gente quiere respuestas fáciles a problemas serios. No existen. No hay fórmulas mágicas para resolver, y menos los problemas en los que nos han metido ellos. Estos problemas se resuelven haciendo las cosas bien hechas, sabiendo lo que se está haciendo y actuando correctamente.
y desgraciadamente lo que han venido haciendo es engañándonos en temas económicos, engañándonos en temas de seguridad, engañándonos en temas fiscales, y eso es lo que está pasando ahorita. Bueno, volvamos al punto del Producto Interno Bruto. Entonces, me interrumpí una parte que tenía que ver con la deuda, pero habían otras variables que usted estaba considerando. La deuda, ya te la expliqué, en mayor. Los impuestos que pagamos los salvadoreños, que pagamos impuestos, son una tasa bastante mayor. Pero no solo eso, sino que podemos llegar a pasar inclusive de ser un país de renta media alta o de renta media media a renta media baja, y eso te va cambiando las fórmulas de los préstamos, los mecanismos, los valores que se pueden tener. Al mismo tiempo va generando una cantidad de riesgos internacionales, porque lo que esto viene a decirle al inversionista extranjero, al que compra los bonos, es que nos van bajando la calidad de los bonos que emite El Salvador para más deuda, y le toca al país pagar intereses más altos, mayores. Bien, quiero detenerme un poco en la explicación para leer esta parte de lo que dice el diario El Mundo sobre el tema de las gremiales que critican el riesgo del default en el pago de la deuda. Porque, bueno, lo que está planteando aquí dice: los malos cálculos del gobierno en asignación de fondos para el pago de la deuda amenazan con caer en situación de default, señalan miembros de gremiales empresariales del país, y advierten que las consecuencias serían devastadoras para la economía. Y aquí retoman declaraciones de Luis Cardenales, del actual presidente de la ANEP, en donde dice que, dijo a Diario El Mundo, que lo mejor para las finanzas del Estado sería sincerarse con cifras reales y no continuar subestimando los egresos e inflando los ingresos fiscales. Dice Luis Cardenal: si vamos a caer en default y no hay más remedio que ese, lo mejor es hacerlo de una manera ordenada, negociando con los acreedores, pidiéndoles un plan de pago que podamos cumplir y hacerlo de manera responsable. A ver, aquí lo primero es que hay que explicarle a la gente que el gobierno le está publicitariamente diciendo: mire, yo necesito 1.200 millones de deuda para resolver los problemas. Eso no es cierto, número uno. Número dos, la deuda no viene, no crece en árboles ni nos lo manda el Espíritu Santo. La deuda la tenemos que pagar. Entonces, darle más dinero a un gobierno que ha demostrado irresponsabilidad en el manejo de los recursos, incapacidad en sus políticas públicas, es un suicidio. Mientras no empiecen a hacer las cosas ordenadas, no podés darle más. ¿Qué es lo que han hecho ellos en el presupuesto? Se lo voy a tratar de explicar a la gente de manera sencilla. Es como que tú en tu casa tengas dos niños, ¿verdad? Y en tu presupuesto de tu casa digas: bueno, esto es lo que yo voy a gastar en el año, pero en el presupuesto no pusiste ni la comida de los niños, ni las medicinas de los niños, ni los uniformes de los niños. Cuando llegues a ese momento, vas a decir: necesito que me den dinero porque no tengo... Claro. Tu problema te lo hiciste tú solo porque hiciste mal a propósito tus presupuestos para generar una imagen falsa y para después ver cómo se resolvía eso. El Salvador está en esa posición ahorita. Nosotros en enero o febrero de este año, en una entrevista, estaba con el director de Asuntos Económicos y nosotros calculamos los datos fiscales y dijimos, nos atrevimos a decir, si el gobierno sigue como está, el dinero le va a alcanzar hasta el 16 de octubre. Nos atrevimos a decir eso. Hoy resulta dando que... Dando fecha específica de... Dando una fecha. Nosotros hicimos un cálculo, obviamente, matemático, no era un cálculo político, y resulta que hasta el 8 de octubre se supone que van a tener un problema de 70 millones para pagar lo de pensiones en este caso. 77 millones creo que es, digamos, el punto de inicio de esto que puede ser un descalabro económico. Entonces... esto es serio, y todavía a estas horas no están pensando o actuando de la manera que deberían hacerlo para generar alguna salida, alguna solución a la ratonera en la que nos han metido por las malas decisiones públicas. Ahora, estas consecuencias afectan a todos. Todos. O sea, aquí nadie se va a salvar. Nadie, si todos vamos en el mismo barco. Aquí no hay nadie que se salve. Solo las ratas que abandonaron el barco. Pero los que estamos en el barco, los que nos hemos quedado en este país, los que seguimos trabajando en este país, todos los salvadoreños nos vamos a ver afectados por la irresponsabilidad con la que el gobierno ha afrontado esto. Ahora, y que no le venga a pedir a los salvadoreños más dinero para seguir haciendo lo mismo. Eso no puede ser. ¿Qué tipo de implicaciones puede tener esto? Digo, en el salvadoreño común y corriente, o sea,
¿Qué tipo de impacto? Vaya. ¿De qué estamos hablando? Pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, el gobierno no tiene dinero para pagarle a los proveedores de útiles, de zapatos, de quiebras, a todas esas pequeñas empresas o medianas, o lo que sean. Bueno, ya ocurren retrasos en el pago a proveedores. Eso no es nuevo, digamos. Eso no es nuevo, pero puede llegar a, sencillamente, pasaste usted el retraso, no te pago, ¿verdad? Segundo, tú puedes tener un serio problema con los 160 mil empleados públicos que tiene ahora el gobierno. Y puede llegar el momento en que le va a tener que decir, mire, yo no tengo con qué pagarle, porque han venido metiendo pura tema de gente cercana al partido. ¿Cómo te pones tú a creer que cuando entra el presidente Funes al gobierno habían en número grueso 100 mil funcionarios y hoy hay 160 mil? ¿A dónde los has puesto? ¿A dónde están? ¿En qué edificios? ¿O será que solo están ahí puestos y trabajan en otro lado? Todo ese tipo de cosas, cuando tú empiezas a darte cuenta de eso, lo que va a pasar es gente despedida, negocios cerrando, quiebras de mucha gente que depende del gobierno de eso. El pago hacia extranjeros, si vos no lo haces, automáticamente al caer en default, te van a tener que aplicar medidas que son dolorosas. El Fondo Monetario Internacional ya vino a decirle al gobierno, mire, usted va a tener que subir el IVA, mire, usted va a tener que quitar empleados públicos, usted va a tener que quitar instancias, o sea, todas esas cosas son dolorosas, esos ajustes son dolorosos, generan desempleo, generan desincentivo, generan desesperanza en la gente y una economía débil, desgraciadamente. Ahora, ¿se puede actuar de inmediato? O sea, las medidas que se pueden adoptar en este momento para evitar el default pueden ser incluso dolorosas, o sea, ¿no? O puede haber algunas medidas que, digamos, sean paliativas, porque esto lo lleva a pensar a uno, bueno, el Ejecutivo en este momento está haciendo un esfuerzo por tratar de reducir gasto por la parte de eliminación del subsidio, energía eléctrica, por ejemplo. Sí, pero o el gas. Eso no le va a alcanzar ni para llegar a primera base. O sea, eso, a ver, venimos muchas instituciones desde hace 3-4 años diciéndole, mire, tenga cuidado, no está manejando bien las finanzas del país, va a tener problemas. Ahorita ya estamos llegando a la curva peligrosa, a alta velocidad, con llanta pacha y sin frenos. O sea, ya llegamos a ese punto. Algo nos va a tocar a los salvadoreños pagar en este accidente, lamentable accidente en el que nos ha metido el gobierno. Algo. Lo que tenemos que tratar de evitar es que dañemos la estructura económica del país, el empleo de la gente, la posibilidad de seguir desarrollándose. Y eso tiene que ver no con problemas fiscales, sino con problemas de confianza, con problemas de generar las condiciones para que la gente pueda seguir trabajando, pueda seguir invirtiendo y pueda seguir sacando adelante este país. Esto no se resuelve ni con más impuestos, ni con que voy a cortar estos gastos. Si mira lo que están diciendo, voy a mantener el mismo presupuesto del año pasado. Si ese presupuesto del año pasado era mentiroso en $1,000 millones, o sea que lo que te están diciendo es voy a seguir mintiendo en $1,000 millones. Absurdo. O sea, $1,000 millones menos de lo que realmente se supone que ingresan. En el presupuesto de este año, ellos asumieron ingresos que no van a tener, y no asumieron gastos que sí van a tener. Cuando tú sumas esos gastos y la plata que les va a hacer falta, te da como $1,000 millones de desfalco. Y entonces lo que están diciendo es, voy a volver a hacer el presupuesto igual para que vean que soy austero. Es payasada. Si están haciendo lo mismo el año pasado, les van a volver a hacer falta $1,000 millones. Y a ese grado hemos llegado. Esto no es una gripe. Esto es una neumonía la que tenemos ahorita y hay que tratarla como neumonía. Ellos la quieren tratar como gripe y andan viendo quién les sirve de Kleenex para limpiarse. Ellos tienen que asumir la responsabilidad del lío en el que nos metieron porque el país no puede seguir en la forma en la que está ahorita. ¿En 7 años pudieron haber hecho giros importantes para conducir la economía de otra manera? Absolutamente. O sea, y han tenido propuestas. ¿Era un tiempo suficiente para...? Por supuesto. Digo, porque siempre se argumentaba antes, bueno, los 20 años del Partido Arena, por ejemplo.
¿ya? 20 años de gobierno de Arena y que estaban entonces, pero 7 años después. Sí, pero a ver, yo te voy a decir algo que te va a sonar quizás un poco aventurado decirlo, pero si tú tuvieras un gobierno, y no estoy diciendo de qué partido, porque todavía hay que buscar las personas más que los partidos, pero si tú tuvieras un gobierno de gente capaz, honrada, que genere confianza, yo te aseguro que en 18 o 24 meses este país vuelve a caminar con sus pies firmes hacia un desarrollo económico sostenible. Puede ser tan inmediato, o sea, 18 meses es relativamente poco, digo. 18 o 24 meses, porque generar la esperanza comienza a generar inversiones, comienza a generar desarrollo, expectativas, y este país tiene todo lo que necesita para salir adelante. Estoy convencido de eso. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Gracias, Jorge, por compartir con nosotros. Muy gentil. Un gusto, William, como siempre. Bueno, perfecto, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana tendremos entrevista, a pesar de que es 15 de septiembre y bueno, en general todo el mundo descansa, pero nosotros vamos a tener entrevista. Estará en nuestros estudios Álvaro Sevilla. Él es del Comité de Solidaridad de Nicaragua, radicado en Miami, es un nicaragüense, y con él estaremos hablando, desde luego, del tema que nos ocupa a los salvadoreños, y es de todo este proceso de asilo express que le otorgó el presidente Daniel Ortega al expresidente Mauricio Funes, y de la situación geopolítica también, desde luego, de cuál es el papel que juega Nicaragua en Centroamérica y en toda la región. Gracias por la fiel sintonía, nos vamos a ver mañana a las 8 en punto de la noche. Buenas noches.